estás? Hola, yo. Hola. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué pasó, amor? ¿Me dejaste de preocupada? Vamos a dar una vuelta y te cuento. Ok. Tu amiguito está en el cuarto. Bueno, chao, papi. Nos vemos. Chao, Jorge. Chao. Está en pata, te sacaste las zapatillas, un olor que viene de la esquina, viejo. ¿Qué es ese, este olor inmundo que hay acá en toda la habitación? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Esto está comiendo? ¿Esto no, 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 sacalo que hace daño. Eso es pecado podrido, dejá de joder, ni lo muerto de hambre, comen eso. Callate la boca, pecado podrido, ignorante. Pero te va a infestar todo. No sos exquisito como yo, no entendés los gustos. Estos son sardinas de Pensilvania. Quesito Calaver, no entendés nada vos. ¿De dónde? Decime, ¿dónde mierda sacan las sardinas en Pensilvania si no hay río? Decime vos, queso Calaver. No podés creer. Queso cadáver eso, cadáver de animal muerto. Dejá de joder que me lo va a asfixiar a sanguinete. Si no es la fiesta con ese repollo podrido del otro día que inundó todo el medio ambiente. Pero el repollo es una vitamina C tiene el repollo. No es lo mismo que todo enlatado. Comprate pastillita de vitamina C. Pero dejá de embromar con eso. Haceme el favor, pero mirá, vos podés creer. Aparte, Sanguinetti le gusta, porque Sanguinetti come gusano y el queso tiene gusano, ¿entendés? No me digas que le diste gusano a Sanguinetti porque te tiro con la lata. Pero le diste gusano que lo estoy desparasitando, le estás sacando la pluma nueva, ¿no? ¿En serio que no le diste? Es un bruto, ¿sabes que es un bruto? ¿Qué? Colectivo y bruto, sos vos. ¿Cómo le iba a dar queso danés a ese loro? ¿Sos loco, vos? ¿Queso danés? Sanguinetti come queso boliviano, porque Sanguinetti es latinoamericano. Hasta la muerte. Salgo a caminar por la cintura cómica, Sanguinetti. Qué tipo que soy. No entendé nada, no entendé nada de los sabores y los gustos de la vida. Tomé repollo vos, así te va a ir. Sardina Pensilvania. Burro, burro. No, todo mal, todo mal. Ahora ni siquiera le hablo. Oh, no estarás exagerando, negra. Alejo siempre fue zarpado, pero no lo hace porque es un mal tipo. Lo hace porque, bueno, le sale así. Me parece que no es para tanto. Juli, que no es para tanto. Me tomó por una torranta. Me habló como si fuera una cualquiera. Es muy feo que te hagan así, ¿sabes? Bueno, está bien. Entonces, empezá por aceptar que te gusta. ¿Qué? Sí, claro, negra. Porque si no, no estarías tan enroscada pensando a ver qué piensa Alejo que deja de pensar. Bueno, está bien. Y bueno. Puede ser, pero yo en este momento lo único que siento es bronca. Siento odio. Y lo único que hago es el exprimirme bien esta cabeza. Para pensar una bien humillante que me sienta como el culo como me sentí yo. Me hizo entrar como un caballo porque me sedujo, me llevó a la habitación, se bajó el bretel y entonces cuando yo me enganché, porque me enganché como un tarado, como el peor tarado de todos, ¿y qué pasa? Me empezó a gritar, me cortó el rostro y hizo todo ese escándalo que hizo delante de usted. Pero y qué tengo que pensar. Que la mina tuvo miedo y se tiró para atrás, loco. No te lo hizo a propósito. No, me quiere volver loco, Sebastián. Realmente estás equivocando, loco. ¿Qué crees que te diga? No, no me estoy equivocando. Sí, me está buscando. Por otro lado, me está buscando y me va a encontrar. ¿Sabes por qué esta yo no se la voy a dejar pasar así como así? ¿Mm? Che, Bondi. Pará, que estoy escuchando los partidos como se llama. ¿Cómo tenés que jugar con 22 jugadores, Colón? Escuché una cosita. ¿Eh? No, que sí. Si a vos te gusta una piba, ¿no? Una piba así, linda. De buena familia. Familia celosa. Y la piba esta gusta de vos. ¿Vos qué harías? ¿Cómo qué harías? Sí, ¿qué harías? ¿La piba te gusta o te da lo mismo? No, te estoy hablando de algo personal, de algo mío, íntimo. Ah, nada. Sí, en el aire. En general, así una, algo que le pasa a alguien. A otro. No, a vos. No. ¿Qué sé yo? Iría y le diría, de frente, March, le diría, mirá, me gustás. Así, de una. Muy seguro, familia? Seguro. ¿Familia? Así. Y me caería de la boca. La miraría a los ojos y decía, me gustás y punto. Sí, pero la familia, está la familia en el medio. Y vos conocés a la familia, ¿cómo hacés? ¿Tenés un cariño por la familia? ¿La familia tiene un cariño por vos? ¿Cómo haría? ¿Qué tiene la familia? Si vos vas
y va de bien, así. Te sacás esa vincha roñosa que tenés y te pones una camisita, que yo te presto una camisita cuadrito, así con los botoncitos pegaditos hasta arriba. Y vas así bien empañadito, con la cosita abajo, así. Y le decís, señora, me gusta su hija, todo eso. La señora te tiene que tratar bien, porque son toda gente normal, sí, decente. Sí, 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 pero la... ¿Entendés? La piba esta es una nena, ¿entendés? Le falta la pollerita cuadrito y parece una minita de secundario. ¿Sí? Claro. ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Y para el amor no hay edad, porque... qué sé yo. Tienes razón, ¿ves? Chaplin, por ejemplo, Chaplin tenía como 80 años y le seguía mandando fruta, ¿viste? Tenía como 200 hijos y era Chaplin. Y estaba, sí, sí, tenía una señora que era como, podía haber sido la hija. Está bien, pero vos estás hablando de algo así más animaleco. Yo estoy hablando de amor, de algo romántico, macho. Que soy un elefante. Yo también siento. Soy en un radiograbador. Yo te hablo de lo mismo. ¿Quién es la chica? ¿Qué? ¿Que quién es la chica? La chica, ¿quién es la...? No, no, de todo. Así en general, no de vos, no, decir de otra. ¿Quién? Es algo confidencial, no se puede estar abuchoneando todo lo que le pasa a todo el mundo, ¿entendés? No se puede estar contando, dando nombres. Yo no doy nombres. Pero yo no estoy prendido el grabador, ¿qué te digo? Que soy policía, yo me decía a mí, me contá a mí, estamos los dos en la pieza, no me podés contar. Te estoy preguntando algo, pidiendo un consejo nada más. Mira, ¿a quién le vengo a pedir un consejo también? ¿Que enseguida querés saber el nombre para ir a contarlo? Pero no, pero decime vos a ver quién es, para decir. Yo tengo que arrastrar por el piso para que te dé un nombre. Yo estoy preguntando que salir el nombre, querés saber el nombre. ¿Qué te importa el nombre? ¿Tenés que saber el nombre? Pero si largaste solo, si solo largaste, te pego un par de cachetadas y largar el nombre del padre, la madre. Me tenés que agarrar con las dos manos atadas para pegarme cachetadas, vos. ¿Sabés lo que está haciendo el queso cadáver ese, el pescado ese pensilvano? Está bien, déjame leer Paturosu tranquilo, macho. Déjame leer Paturosu tranquilo. Siempre hay que saber el nombre. Él no puede engancharse en la charla tranquila. Tiene que saber el nombre, saber de qué pasa, ¿entendés? Qué pedazo de pescado, macho. Ahí está, escuchá. ¿Sí, escuchá? Vas a escuchar vos también ahora. ¿Escuchá? ¿Escuchá? Escuchá. Escuchá. No, ¿cómo voy a guardar las fotos en libros? No, si llegara Darío un libro de esto, se... Darío no agarra un libro ni quiero. Pero cuando pasa una locura, puede ser cualquier otro que venga y vea un libro, lo ojea y aparece la foto, no es un despelote. No, es una locura lo que dice. En la cabeza. Ahí está. No sé si es ahí. Visita. Juguete rabioso. Juguete rabioso. Juguete rabioso, ¿dónde está? ¿Dónde está el juguete rabioso, por favor? ¿Qué te pasa? El juguete rabioso, ¿dónde está el juguete rabioso? Lo presté a Valeria. Ah, ¿se lo prestaste a Valeria? Sí. Ah, bueno, ¿por qué no me avisaste? Tené cuidado, porque nomás... ¿Cómo se lo prestaste a Valeria? ¿Se lo prestaste a Valeria? ¿Qué? Bueno, no te pedí permiso. Está todo bien, es Valeria. ¿Qué va a estar todo bien? Adentro del juguete rabioso estaba la foto que yo estaba besándome con Roxy. ¿Estás loco? ¿Vos cómo se lo vas a prestar? ¿Cómo le vas a dar el libro a la hija de Jorge?